Un artefacto fuera de lugar es un artefacto de interés histórico o arqueológico encontrado en un contexto inusual. Tales artefactos pueden parecer demasiado avanzados para la tecnología conocida que se cree existía en ese momento, o pueden sugerir la presencia humana en un momento antes de que se sepa que los humanos existían. Este vídeo incluye una lista de artefactos considerados fuera de lugar o tiempo. Esta pequeña recopilación de artefactos no está en un orden particular, simplemente estamos proporcionando información para que puedan formar sus propios juicios y determinaciones con respecto a estos descubrimientos anómalos. En la provincia de Qinghai en China, cerca del monte Baigong, se encuentra una pirámide misteriosa con tres cuevas que llevan a un lago de agua salada. Leyendas locales especulan que el monte Baigong es un antiguo laboratorio extraterrestre. Bajo el lecho del lago y en la orilla, hay tubos de hierro que van desde el tamaño de una aguja hasta 40 centímetros de diámetro, estimados en alrededor de 150.000 años de antigüedad. Los tubos oxidados llegan desde lo más profundo de la montaña hasta un lago de agua salada a 80 metros de distancia. Muchos de los tubos huecos son uniformes en tamaño y parecen estar colocados de manera intencional. Los objetos antiguos están incrustados lo suficientemente profundo en la pared y el suelo de la montaña como para descartar la construcción humana moderna. Lo que desconcierta a los historiadores chinos es que no se pensaba que el área estuviera ocupada por personas hasta hace unos 30.000 años. Y según los historiadores, los seres humanos que estaban alrededor eran nómadas, por lo que es poco probable que se hubieran tomado el tiempo para instalar tuberías. Muchos investigadores han argumentado que este sitio es evidencia de un paleocontacto, y la Academia China de Ciencias Sociales no lo descarta. Un investigador de la Academia le dijo a la agencia de noticias Xinhua que la pirámide podría haber sido construida por seres inteligentes. No descartó la teoría de que antiguos extraterrestres puedan ser responsables. La investigación sobre los tubos comenzó en 2002, y algunos investigadores creen que los tubos fueron dejados por una civilización prehistórica cuyas técnicas se perdieron más tarde para los seres humanos que se mudaron al área. Alrededor de las tuberías que conducen al área, hay piedras de formas extrañas que sobresalen del suelo, lo que confunde aún más a los historiadores. Los científicos no están completamente seguros de lo que están hechos, mientras se cree que los tubos son en su mayoría de hierro. El jefe de relaciones públicas del gobierno local dijo a los periodistas que los tubos fueron analizados en una fundición local y que el 8% del material no se pudo identificar. El material restante era una combinación de óxido férrico, dióxido de silicio y óxido de calcio, que son subproductos de una larga interacción entre el hierro y la arenisca circundante. En 2007 se descubrió que algunos de estos tubos también mostraban rastros de radiación. Una teoría final es que ni siquiera son tubos, sino raíces de árboles fosilizados. Se han encontrado raíces de árboles fosilizados de estructura similar en Luisiana, y los científicos encontraron materia vegetal en algunos de los tubos, que se asemeja mucho a los anillos de los árboles. Es una teoría geológica de larga data que, en ciertas temperaturas y bajo ciertas condiciones químicas, las raíces de los árboles pueden experimentar la transformación del suelo en roca y con el tiempo producir formaciones de hierro. ¿Fueron estos tubos colocados por una civilización antigua desconocida, o posiblemente por antiguos astronautas? Hasta el momento, no hay una respuesta definitiva, pero una cosa es segura: esta ubicación contradice directamente el paradigma histórico académico. El mecanismo de Antikythera es un antiguo modelo griego del sistema solar accionado manualmente, y es el ejemplo más antiguo conocido de una computadora analógica utilizada para predecir posiciones astronómicas y eclipses décadas antes de que ocurran. También se podía usar para seguir el ciclo de 4 años de los antiguos Juegos Olímpicos. Este artefacto fue encontrado entre los restos recuperados de un naufragio en la costa de la isla griega de Antikythera en 1901. En 2005, un equipo de la Universidad de Cardiff utilizó tomografía computarizada de rayos X y escaneo de alta resolución para ver el interior de fragmentos de la corteza y del mecanismo de la caja y leer las inscripciones más tenues que una vez cubrieron el exterior del estuche. También descubrieron que tenía 30 engranajes de bronce engranados que le permitían seguir los movimientos de la luna y el sol a través del zodiaco. Uno de sus muchos usos era predecir eclipses para modelar la órbita irregular de la luna, donde la velocidad de la luna es mayor en su perigeo que en su apogeo,
falta una parte del mecanismo y se especula que calculaba las posiciones de los cinco planetas clásicos. Las inscripciones fueron descifradas más a fondo en 2016, revelando números relacionados con los ciclos sinódicos de Venus y Saturno. Gran parte del diseño del mecanismo se basa en la sabiduría de científicos de Oriente Medio anteriores. La astronomía en particular experimentó una transformación durante el primer milenio antes de Cristo, en Babilonia y Uruk. Los babilonios registraron las posiciones diarias de los cuerpos astronómicos en tablillas de arcilla, lo que reveló que el Sol, la Luna y los planetas se movían en ciclos repetitivos, un hecho crítico para hacer predicciones. Por ejemplo, la Luna pasa por 254 ciclos en el contexto de las estrellas cada 19 años, un ejemplo de la llamada relación de periodo. El diseño del mecanismo de Antikythera utiliza varias de estas relaciones de periodo babilónicas, considerando que máquinas con una complejidad similar no volvieron a aparecer hasta los relojes astronómicos de Richard de Wallingford en el siglo XIV. El mecanismo de Antikythera se erige como el epítome de un artefacto fuera de lugar. En 1838, en una región montañosa casi inaccesible en los límites de China y Tíbet, se realizaron descubrimientos sorprendentes y desconcertantes que todavía desconciertan a académicos y científicos hoy en día. En un grupo de cuevas aisladas, se descubrieron antiguos entierros que contenían extraños esqueletos humanoides de solo 1.5 metros de altura. Las cuevas mismas eran bastante inusuales ya que parecían haber sido talladas artificialmente en una serie de túneles y cámaras subterráneas. Se dice que las paredes de las cuevas son cuadradas y vidriadas como cristal, como si hubieran sido cortadas en la roca utilizando un calor extremo. Se determinó que las cuevas tenían alrededor de 12.000 años de antigüedad. Las cuevas y los cuerpos enterrados en su interior fueron descubiertos por un profesor chino de arqueología de la Universidad de Beijing llamado Chiputai. En total, encontraron 716 tumbas que contenían extraños esqueletos diminutos. Añadiendo al misterio, en cada una de estas tumbas, encontraron un curioso disco de piedra. Cada disco medía aproximadamente 30 centímetros de diámetro y 1.5 centímetros de espesor, con un agujero redondo en el centro de la piedra, parecido a un disco de computadora. Los discos están grabados con inscripciones microscópicas de origen desconocido, que se encuentran dentro de dos finas ranuras que giran en espiral hacia adentro desde el borde exterior de cada disco hasta el centro. Los discos están tallados con un nivel muy alto de precisión a partir del granito más duro. Es difícil de imaginar que pudieran haber sido tallados con herramientas antiguas. A lo largo de los años, muchos discos desaparecieron en silencio en el mercado negro y en colecciones privadas, con la mayoría de ellos terminando en los archivos de la Universidad de Beijing. Leyendas locales afirman que estos seres eran de un planeta en el sistema de Sirio. También afirman que hace 20.000 años se envió una misión de exploración a la Tierra, y que una segunda expedición más tarde fue enviada a la Tierra hace 8.000 años. Durante la segunda expedición, ocurrió un accidente que destruyó su nave y los supervivientes quedaron varados, sin poder volver a abandonar la Tierra. A principios de la década de 1970, científicos rusos presentaron una solicitud al gobierno chino para examinar las piedras, y varias fueron enviadas a Moscú para su análisis. Los científicos rusos se sorprendieron al descubrir que los discos contenían altos niveles de cobalto y otros metales. Estos materiales son consistentes con los encontrados en meteoritos. Por supuesto, los críticos cuestionaron la autenticidad de las piedras Dropa, y sin evidencia fotográfica de los esqueletos de las cuevas, y la verificación real de los discos de piedra, es poco probable que se pueda confirmar este relato. Este artefacto conocido como el disco genético fue descubierto cerca de Bogotá, Colombia, en 1964, y se estima que tiene 6.000 años de antigüedad. Tiene un diámetro de 25.5 centímetros y pesa alrededor de 2 kilos. Ambos lados están cubiertos de ilustraciones del desarrollo de un feto en todas las etapas. Hoy en día, la mayor parte de este proceso solo se observa por médicos con equipos especiales. Entonces, ¿cómo se conocía este conocimiento hace 6.000 años? El disco genético, también conocido como disco embrionario, está hecho de lidita, una piedra que se extrajo por primera vez en Lidia, un país antiguo en la parte occidental de Malasia, que se encuentra en el otro lado del mundo en el Océano Índico. La piedra es similar al granito en cuanto a dureza, pero también posee una estructura en capas que, junto con la dureza, la hace muy difícil de trabajar.
De hecho, cortar algo de ella debería haber sido imposible con las herramientas que tenían los humanos hace 6.000 años. El problema radica en su estructura en capas, ya que se rompería automáticamente al entrar en contacto con herramientas de corte. A pesar de esto, el disco genético está hecho de este mineral y los dibujos en él se asemejan más a una impresión que a un tallado. Es evidente que cuando el mineral fue tratado, se utilizó una técnica desconocida para nosotros. Su secreto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Las ilustraciones en el disco también son motivo de muchas preguntas. Todo el proceso del inicio de la vida humana está ilustrado en la circunferencia de ambos lados, incluyendo el propósito de los órganos reproductivos masculinos y femeninos, el momento de la concepción, el desarrollo del feto en el útero y el nacimiento del bebé. En la parte izquierda del disco hay un dibujo claro de esperma sin espermatozoides y al lado uno con espermatozoides. Para los registros, los espermatozoides no fueron descubiertos hasta 1677. Este evento fue precedido por la invención del microscopio en 1590, pero las ilustraciones en el disco demostraron que este conocimiento ya estaba presente miles de años antes. Un feto en varias etapas de desarrollo, que culmina en la formación de un bebé, está ilustrado en la parte superior del lado opuesto del disco, y pueden ser fácilmente identificados, ya que por ahora nadie puede explicar qué tipos de tecnologías se utilizaron en la producción de este objeto. De todos los estudios y descubrimientos, solo podemos concluir que pertenece a una civilización desconocida y altamente desarrollada del pasado. En 1958, cerca del lago Titicaca en Bolivia, la Fuente Magna fue encontrado accidentalmente. El sitio donde se encontró no había sido estudiado previamente en busca de artefactos. La Fuente Magna está bellamente grabada en color marrón tierra, tanto por dentro como por fuera, y presenta motivos zoológicos y personajes antropomórficos. Surge una controversia sobre la escritura cuneiforme en la Fuente Magna. El doctor Alberto Marini la tradujo y reportó que era sumeria, pero después de un cuidadoso examen de la Fuente Magna, el doctor Clyde Winters determinó que era realmente proto-sumeria, que se encuentra en muchos artefactos de Mesopotamia. Los elamitas usaron una escritura idéntica llamada proto-elamita. Se cree que la Fuente Magna probablemente fue elaborada por personas sumerias que se establecieron en Bolivia algún tiempo después del 2500 a.C. Los sumerios utilizaban barcos aptos para la navegación marítima, que se sabe que vendían en el lejano subcontinente indio. Es probable que algunas naves sumerias hayan llegado a la región alrededor de Sudáfrica, y entraron en una de las corrientes de la zona que conducía desde África a través del Atlántico hasta Sudamérica, y luego al Océano Pacífico. Luego podrían haber buscado áreas en la meseta alta de Bolivia donde los habitantes locales producían alimentos. Daban un alto valor al cuenco y eran meticulosos en su transporte por la zona. Cabe señalar que ha habido desafíos a la autenticidad de la Fuente Magna por parte de escépticos, que sugirieron que era una fabricación de arqueólogos para llamar la atención internacional. El amplio apoyo de la mayoría de la comunidad académica debería desacreditar esta crítica, como ha sucedido en el pasado cuando surgieron desafíos sobre la existencia de cualquier tipo de escritura en las Américas. El descubrimiento de estos enigmáticos artefactos, que desafían las fronteras del tiempo, deja a la humanidad con más preguntas que respuestas.